chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos esta semana? ¿Bien? Oye, no me habéis mandado esas fotitos con el tabulé, ¿eh? ¿Os ha faltado ahí esa recetilla de ensalada? ¿Os ha gustado menos, eh, pájaros? Mira, hoy vamos a hacer un postre. Que os gusta más, ¿eh? Vamos a hacer un peque tiramisú. Para los más cocinillas, a lo mejor lo sabéis, pero si no, lo explico otra vez. Tiramisú. El tiramisú es un postre italiano que consiste en bizcocho, mascarpone, que es crema de queso, bizcocho, mascarpone, terminamos con bizcocho y luego va todo con cacao por encima, cacao amargo. Para no hacer esa variante, porque aparte el bizcocho va mojado en café, vamos a hacer una versión para los niños, para los peques, un peque tiramisú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, ahí tengo un montón de ingredientes, ¿vale? Como veis, leche, el colacao, agua de azahar, vainilla en esencia, huevos. Vamos a hacer primero el bizcocho, vamos a hacer una plancha de bizcocho. Vamos a cortar con un molde que tengo por aquí, ¿vale? Luego todos los redondeles para hacer el tiramisú, que lo presentaremos en vaso y en plato, de las dos formas. Con una manga pastelera también, os ayudaremos para hacer la crema. Ahora lo explico todo tranquilamente, ¿vale? Y lo vamos a mojar con un poquito de leche, con vainilla, el bizcocho va a llevar agua de azahar, para que nos recuerde a ese roscón navideño, ¿vale? Pues mirad, para comenzar, el bizcocho, lo primero. Para los celíacos, podemos sustituirlo por pan si queremos pan Bimbo, ¿vale? Se puede sustituir pan Bimbo del vuestro, tanto peque celíacos como los mamás celíacos, que me lo habéis comentado, que alguna mamá o papá era celíaco. Podemos meter, si queremos, pan de molde, ¿vale? Se hace también bien y es una opción. Para el bizcocho, cogemos y tenemos aquí las tres ingredientes principales, ¿vale? Ahora voy a enfocar más de cerca para que lo veáis todo bien, ¿vale? Huevos, azúcar y harina. Sencillo, para hacer una plancha de bizcocho. Los huevos para adentro, enteros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a batirlos bien batido, hasta que se quede súper espumoso con el azúcar. Entonces voy a empezar a batirlo y pararé el vídeo porque dura unos minutillos y seguiremos, ¿vale? Venga, mira, lo primero, voy a traeros para acá para que lo veáis todo bien. A ver ahí que se vaya a ver bien. Mientras lo voy haciendo, perfecto. Vale, bien batido. Voy a parar el vídeo, ¿vale? Un minutillo para que lo haga yo y ahora seguimos. Venga, ahora os veo. Vale, chicos, ya lo tenemos. Mirad las cantidades, luego la paso bien la recetilla, pero le he echado 3 huevos, 60 gramos de harina y voy a echarle 60 gramos de azúcar, ¿vale? Una vez que tenemos ya esto, fijaros, ¿vale? Bien cremosito, ¿vale? Bien espumado, súper bien espumado. Vamos a meterle la harina. Y muy lento se la vamos a incorporar. También se puede hacer, chicos, tranquilamente con la varilla, no hay ningún problema, ¿vale? Tardaréis un pelín más, pues se puede hacer con la varilla. Bien espumado, ahí. Oiga. ¿Y qué le vamos a echar a este? Agua de azahar. Para que el bizcocho, como no vamos a mojarlo en café, pues directamente vaya con aroma. Le echamos un buen chorreón, ¿vale? De agua de azahar. Perfecto, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿vale? Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí a nuestra bandeja, ¿vale? Que tengo preparada ya, echamos el bizcocho.
Vale, ya lo tenemos. Vale, como veis, se queda muy ligerito, un poquitito espeso. Lo intentamos dejar bien con unos golpes que se quede plano completamente, ¿vale? Aunque se quede así redondito, no pasa nada porque luego lo cortaremos y lo dejaremos cuadrado, ¿vale? Venga, pues esto, lo metemos al horno y nos vemos en 10 minutillos. Mirad, 10 minutitos justos, 180 grados. Y aquí tenemos nuestra planchita de bizcocho, ¿vale, chicos? Como la veis, finita. ¿Vale? Perfecta. Ahora dejamos que se enfríe un poquito para cortar ahora con esto, o con un vaso, o con cualquier cortapastas, como por ejemplo este que también tengo por aquí, ¿vale? Que tenemos por casa, podemos usar. Yo voy a usar esto, ¿vale? Para que quepa justo, porque mirad hoy, ¿vale? Es del mismo diámetro, ¿vale? Para que quepa justo y me llene hasta el borde todo el bizcochito, ¿vale? Mirad, mientras he estado ya preparando la crema de Filadelfia, ¿vale? ¿Qué he hecho? En esta cantidad, por ejemplo, que veis, porque voy a hacer varios, he utilizado el queso para untar, le he añadido un poquitito de vainilla, por eso tiene como ese tono amarillento, y un poquitito, nada, una cucharadita o dos de leche, simplemente que se aligere un poquito, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Que se queda espesito, pero está más ligero, ¿vale? De todas formas, esto, cuando lo hagamos, luego tenemos que meterlo en la nevera para que coja cuerpo y se quede mucho más frío y se quede duro, ¿vale? Esto siempre hay que hacerlo y a la nevera. Entonces, venga, vamos a empezar. Pongo esto por aquí. ¿Vale? ¿Veis la crema aquí? ¿Vale? La parto. Nuestra planchita de bizcocho. Le doy la vuelta. ¿Vale? Perfecto. Tiene un dedito, ¿vale? De grosor. Y como os decía, ¿vale? Saco solamente 6, que es lo que me hace falta a mí para la elaboración de ahora, ¿vale? El resto tranquilamente luego lo haré. Mirad, cogemos un cacharrito, un tupper, para mojarlos un poquito los bizcochitos, ¿veis? Que salen así finitos, de ese tamaño. Echamos un poquito de leche en el fondo, simplemente para mojarlos un poquito. Vamos a empezar ya a montarlos. Vale, escurrimos un poquito, que suelte el agua, perdón, la leche, y al fondo. Vale, con esto voy a ayudarme para que se quede en el fondo. Otro en el siguiente vaso. ¿Veis? Aprieto un poquito. Escurre. Y al fondo. Venga. Con una cuchara, o si os ha quedado un poquito más dura, con la manga vacía, como decía, echamos una capa del queso. Un poquito más. Y repetimos la operación. Y suavemente apretamos un poquito, ¿vale?
Quito. Y ahora a esta capa vamos a echarle, ¿vale? Con la ayuda de un colador, ¿vale? Y con la capa en mi caso. Bien, por todos los lados. ¿Vale? De cacao. Se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Me queda sin leche, un poquito más. Venga, vamos a ver la última capa. Y la misma operación. Lo mojamos un poquito. Apretamos un poquito. Y con cuidado lo coloco arriba. ¿Vale? Si queréis hacerlo más pequeño, pues en un vaso más pequeño se puede hacer igual. Este veis que ha quedado grandote. Es un buen postre. Y ya por último, chicos. ¿Vale? Ya lo tendríamos en un plato. Si queremos presentarlo, como os decía, podemos poner ¿vale? ¿Lo veis? Y se ven las capas perfectamente, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahí lo tenéis, el peque tiramisú. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, adiós.